Excelente. ¿Quién te inspiró a ser loquendero? Mis inspiraciones fueron cuatro loquenderos llamados Marcelo Corté 203 Loquendero, Mariano Schmeiden, Jethan 135 y Reco de Dark. ¿Cuándo conociste el loquendo? El loquendo lo llevo conociendo bien desde finales de 2020. ¿Loquendero favorito o loquendera favorita? Antes decía que mi favorito era MC, pero ahora que he visto más canales de loquendo, ya ni tengo favoritos, ya que cada uno tiene lo suyo, y para responder con lo de loquendera, no he conocido a ninguna, jeje. ¿Qué tipo de loquendo haces? No sé cómo responderte esto, ya que desde este video, hasta el último, ha sido muy variado la cosa en el tema de los videos, pero normalmente hago gameplays. Primer editor de videos. El KineMaster. ¿Con qué editas tus videos? Con mi teléfono, y a veces con mi laptop. ¿Tu avatar está inspirado en un anime? ¡No! ¿Conoces a Loquenderos Nudes? Sí, pero he visto que algunos mejoran bastante, no diré nombres, ya que tampoco quiero que se ofendan y cosas relacionadas entre sí. ¿Tienes amigos loquenderos? Sí, este pedazo de folla elefantes, este maldito asaltacunas, este random, y esa cosa. ¿Cuándo creaste tu cuenta? Mi cuenta la creé el 17 de mayo de 2020, y el primer video fue el 24 de junio, pero este año fue cuando le metí mucha más importancia. ¿Te consideras un loquendero nufo pro? Me considero un loquendero terrible, ya que tengo que pulir demasiadas cosas sobre mí, como por ejemplo, el humor, la edición, y el guión. ¿Cuál es tu avatar? Por si todavía les queda las dudas, mi avatar es un recolor de Sonic. Y punto. ¿Te cae mal algún loquendero? No, y espero que nunca pase. ¿Toda tu vida es loquendo? No, también tengo mis estudios, mis clases de instrumento, tareas del hogar, mis amigos, y mis tiempos libre que los ocupo para hacer lo que me gusta. No siempre me paso en el teléfono haciendo un video para cada semana, el loquendo lo veo más como un pasatiempo. Lo peor de un loquendero. Que sea un engreído de miércoles, y muchas cosas que para decirlas me llevaría una buena biblia. ¿Qué tipo de loquendo te gustan, y cuáles no? Me gusta cualquier cosa, a excepción de creepypastas, esas cosas ya se hicieron muy cliché. ¿Perteneces a un grupo de loquendo? No. ¿Dices que eres loquendero libremente? Sí, aunque de vez en cuando hago videos que me piden los suscriptores. ¿Tienes haters? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Piensas que hay loquenderos inmaduros? Mejores programas para hacer loquendo. ¿Te gusta la vida en el loquendo? Sí, gracias al loquendo puedo hacer varias cosas que no puedo hacer con mi voz normal, además de que es divertido crear vídeos así, aunque de vez en cuando sea frustrante, pero vale totalmente la pena, así que si eres alguien que quiere ser un loquendo, hazlo, sin miedo. Loquendero que quizás conozcas en persona. Lo mejor del loquendo. Lo mejor, creo que es todo con lo que lo puedes utilizar, la creatividad, todas las historias, parodias, tutoriales y gameplays con lo que se han logrado hacer con un simple programa. Creo que es lo bueno que he podido disfrutar del loquendo, y en mi opinión, lo más bueno. Y bueno, eso sería todo. Tal vez, o no sé. Vaya, terminamos este tag rápido. ¿Qué puedo decir? El tag estuvo algo largo, pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí, sé que este video debía de haber salido el 31 del año pasado, pero la verdad es que el 31 se me olvidó de terminarlo y subirlo por razones que no diré, así que mejor decidí hacerlo despacio y calmado. Pero eso no importa, ya que aquí tienen el video. También agradezco a Roloaudete y el Geog por haberme nominado a este tag, aunque algo tarde. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, si les gustó denle un bla 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 bla, ya saben qué hacer, no es necesario que lo diga siempre, yo me despido hasta aquí, y hasta la próxima.